El numerito de Suzuko peleó como valiente, peleó como un chamaco guerrero. Allá en el Cerrojón de la Fama, pero no se le dio la suerte, mis amigos. Chorra del Distrito Federal, Dorazo llamado Dentista, y señor, los Toros de la Canela de Puebla. Vamos a ver qué pasa, muchachos. ¡Fuerza! ¡Fuego, muchachos! Ahí sale este toro, levantando el reparo al conocido. Y la... ¡Quíteselo, quíteselo, muchachos! ¡Quíteselo! ¡Ruédese! ¡Ruédese! ¡Quíteselo porque se lo gana! Señores paramédicos, por favorcito, aguante mi canalito, aguante por ahí, se llevó un fuerte pisotón, aguante, ya están los paramédicos, ya viene la atención suya. No pasa nada, primeramente Dios, todo marcha bien, ya están los señores paramédicos, que le mandamos un saludo cordial a ustedes, muchachos, por estar a la vigencia, a la vanguardia de este gran jaripeo. Señoras y señores, voy a pedirle al público, regálele un aplauso a la cachorra para levantarle el ánimo. ¡Denle el aplauso a este jinete, hombre! ¡Y señor! Una ganadería conocidísima, de renombre, de prestigio, se llama La Canela de los hermanos Mejía. Proviene y procede de San Vicente Boquerón, en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla. Ojalá Dios quiere todo. Hágame una seña, muchachos, jinetes, hágame una seña, ¿está bien? Está, esperamos, vamos a esperar. Es uno de los grandes jinetes con suerte. Es uno de los grandes jinetes que han tenido suerte para montarlo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, hermano del alma. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y gracias por esa hospitalidad. A un saludo con ustedes. Gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Saludos a los amigos de Tlayacapa. Ahí estamos viendo. Ahí estamos. Vamos a ver. Aguanten entendido, muchachos de la banda. Vamos a ver cómo está el jinete. Vamos a ver, ojalá que Dios quiera que todo salga bien. Parece que Dios quiere, está bien. Se ha llevado un tremendo golpe. Si está bien.